Estamos pensando en las fiestas y de seguro estamos pensando tal vez en sidra. Sí, porque vos y yo seguramente tenemos recuerdos de cuando éramos chicos y brindábamos con sidra en cada una de las fiestas. Tal vez lo asociamos a productos de no tan buena calidad. Bueno, tengo una muy buena noticia para vos. Desde hace muchísimo tiempo existen sidras de muy buena calidad en todo el mundo. Hoy tengo dos ejemplos. Una que viene de Río Negro, la 1888, y la 1950 que viene de Valle de Uco, de Mendoza, de manzanas que se producen a 1300 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque hoy la sidra compite en el mundo con la cerveza y con el vino. Se encuentran botellas como esta, se encuentran porrones, se encuentran distintos envases. ¿Por qué? Porque la sidra está apareciendo en el mercado como una opción para tomar una bebida dulce, agradable, fácil de tomar, amable. Por eso en estas fiestas volví a pensar en sidra y sumala a la mesa de la Navidad.